Una muy buena carrera, planteaste dar un ritmo bastante fuerte y pudiste quedarte con esta carrera realmente convocó a mucha gente. Felicitaciones y cómo te sentís de haber ganado una carrera tan importante, digamos, en la región. Buenos días, Darío, y me siento muy orgulloso por los triunfos que vengo en estos días y contento por estos circuitos de Rosario, correr, me gusta correr Rosario. Y también apoyando a mi equipo de Atenas acá de Rosario. Y también felicitamos aquí a mi entrenador que hoy no pudo venir, pero es una carrera linda. Venía de recuperarte de una operación. ¿Te sorprendió después de eso haber recuperado tu ritmo tan rápido? No pensé que me iba a recuperar tan rápido, pero se vienen haciendo las cosas bien, así que por algo se ven los resultados. ¿Esperaba este resultado? No esperaba, pero no salí a correr sin presión, había intentado una linda carrera y hacer mi carrera como lo hago siempre. Bueno, Julián, felicitaciones y este triunfo que nos llevan para Paraná y para tu entrenador el día 1, ¿no es cierto? Sí, gracias, Lía. Y el que viene estaremos para ganar los 8 kilómetros, así que nos vemos allá, Darío. Bueno, Julián, felicitaciones. Felicitaciones a vos también por todo. Vivi, Sole, felicitaciones a ambas por su resultado en esta carrera que, como se vio, fue increíble la cantidad de gente. ¿Nos pueden contar un poquito cómo sintieron la carrera? Sole, por ejemplo. Bueno, yo, vos sabés que vine más por el tema de que para promocionarme un poco más.
solo por un compromiso que tenía con Gina, sabía que iba a estar Sole y un par de atletas más, que bueno, en las condiciones que hoy estoy, no estoy en mi mejor momento, pero bueno, era dar lo mejor, como siempre lo hago en cada carrera, y bueno, se dio que pude ganar, así que contenta, son de segundo, así que más que feliz. ¿El clima se sintió un poco? La verdad que fue un clima lindo porque no había viento, fue cálido, así que no jugó en contra. Me contabas que a los últimos metros empezaste a sentir el ritmo. Sí, después del 6 ya sentí la debilidad, pero bueno, solo era mantener y llegar nomás, así que nada, contenta. ¿Sole? Yo veía que vi por momento se quedaba y intentaba acercármele, saqué un par de kilómetros por minuto, pero después te fuiste y bueno, se veía que por momento decaía y yo intentaba alcanzarla, pero vi que va a cumplirme ahí. Me voy contenta porque hice un buen tiempo, lo que vengo de hacer 18 kilómetros en San Salvador y quedé bastante herida. Y no pensaba hacer este tiempo que hice hoy, así que más que conforme. ¿Cuál serían sus próximas carreras? Por ejemplo, Vivi, ¿a dónde irías? Mi próxima carrera, si llego bien, es Viedma. Y bueno, y de ahí McDonald's Mujer, son las que tengo en vista. Más pero o menos, va a depender ¿qué fecha serían esas carreras? En octubre McDonald's y este fines de este mes Viedma. Todo va a depender de mi salud, cómo sigue y bueno, veremos qué pasa. Sol. Y vamos a ver si vamos a los 21K de Buenos Aires, así que, y la próxima, bueno, veremos. Bueno chicas, felicitaciones y suerte en la próxima. Bueno, gracias a Santa Fe Corre por estar siempre presente.